Hola amigos frutásticos, ¿cómo están? Los saludo otra vez aquí su amigo Manzano Manzanoso. Ya estamos con un nuevo video. Esta vez tenemos un modelo especial que traemos al canal, que es una artillería gigante rusa, la famosa 2C35, 2S35 Kvalitsiya, que es una artillería moderna rusa autopropulsada, como pueden ver aquí en la imagen. Esta vez traemos una marca rusa, que es Zvezda, que por lo que he escuchado es una muy buena marca que tiene una muy buena calidad en productos. El plástico me han comentado que a veces no es tan bueno, pero bueno, ya sabemos que detallándolo, corrigiendo algunos detalles con un poquito de resanador, si hay pequeños orificios, pues lo podemos tapar. Pero hasta donde yo sé, es muy buena. Es escala 1.35. Esta cosa va a medir ya armada con el cañón aproximadamente el tamaño de la caja, de largo y de alto, más o menos aproximadamente como por aquí, porque la cabeza de la torreta es muy grande. Esa artillería es autopropulsada, es prácticamente una artillería robóticamente moderna, casi todas las funciones las hace automáticamente. De hecho, están buscando en que solamente se reduzca a que use dos tripulantes y posiblemente en un futuro ya sea completamente manejada por un sistema operativo. Había un modelo que tenía dos cañones, pero como era demasiado complejo, en el 2010 me parece que lo desecharon ese proyecto y se quedaron con este. Es una artillería que tiene un cañón de 152 milímetros de largo y una ametralladora de 12.7 me parece milímetros de defensa, y tiene otra más. Es un modelo muy raro. De hecho, si buscan referencias de modelismo estático, no hay muchas imágenes. Aquí vemos que nos muestra tanto de la marca Zvezda como Tavella los colores que vamos a usar, si es que lo queremos pintar así. Pero yo he visto otros esquemas muy buenos en internet que también se ven muy interesantes. Bueno, más bien camuflajes, perdón, aquí es. Esas son las etiquetas que se le pueden pegar, que van a ir aquí arriba. Todos estos modelos vienen desarmados. Todos estos, siempre que vean, van a venir desarmados para que tú los armes y los pintes y los detalles. Aquí tenemos imágenes de otros modelos que manejas Zvezda en 1.35. Perdón, es que hay un motociclista de esos motociclistas faroles que quieren llamar la atención, haciendo escándalo. Entonces, bueno, aquí tenemos otro tanque. Es el T-90. Y este es otro, ustedes no lo había visto nunca, este otro. Este está montado, es sobre el chasis de un T-90. Pensaban que iba a ser, tenían pensado que iba a ser sobre el de un Armata, pero no, fue un T-90. Vamos a verlo por dentro, todo lo que trae. La caja está bastante grande. Pues como pueden ver, trae un manual, viene en idioma bolchevique, no sé si en idioma ruso. Aquí viene toda la información del modelo. Aquí vemos las imágenes de él, puede ser tanto en la versión 1 con el cañón levantado o la que trae el cañón abajo con la base que lo sostiene. Yo todavía estoy pensando cuál de los dos, aunque me gusta más este. Ya tenemos bueno, el manual, que es este. Aquí vienen todo lo que contiene el artículo, todas las piezas que vienen, son muchísimas, creo que son más de 400. Y tienes que obviamente cortar cada una, lijarla, pegarla y luego pintarla, ¿no? Miren, aquí viene toda la parte de abajo del chasis, cómo se van a poner. Dense cuenta, ese sí viene bien a detalle, todas las piezas. No trae interior, hasta donde yo sé, porque hay unos modelos que vienen también para armar el interior. Este no lo trae. Mira, aquí venimos a ver, es como el King Tiger, ¿se acuerdan? Que armamos en el canal. Si no lo han visto en el modelo del King Tiger 1.35, métanse a mis videos. Ahí está a la mitad. ¿Ven? Aquí se ven todas las piezas a detalle, o sea, es un trabajo laborioso. Si lo vas a hacer todo de guamazo, igual lo acabas en una semana. Si no, puede hasta meses, te puede tardar. Aquí se ve la parte de la torreta. El cañón viene muy, muy, muy bien detallado todo esto. Vamos a ver esta parte de atrás para ver qué es lo que trae. Aquí viene lo que es el cañón, ya lo vieron, déjenme dejarlo. Aquí se ve todo el detalle, cómo se va a ensamblar por la parte de atrás, pero ya obviamente hubo un procedimiento antes de armarlo pieza por pieza. La ametralladora que trae arriba, la parte de atrás, aquí es cuando entra, la parte que sale del cañón. Aquí es donde sale la munición grande. De hecho, sí tiene un saliente por atrás. Aquí miren, viene la ametralladora más a detalle, como la pueden ver. Y así es como se queda la torreta. Miren, así, la verdad es que se va a quedar muy bien. Lo voy a pintar, estoy viendo todavía qué esquemas usan. Bueno, ese es el instructivo. Ahora, este es la hoja de dos camuflajes que puede llevar, que es el verde. O bueno, los dos son verdes, nada más que este trae lo que es la estrella. O este trae los stickers, que solo trae el 123. Para mi gusto, prefiero la verdad este. Este se ve mejor, este verde. O hay otro camuflaje que es como café, color o arena con café. Estoy todavía viendo cuál. Bueno, ahora tenemos aquí los stickers, las calcas que se van a pegar, vienen con su bolsita como de sándwich.
para abrirla. Esas son las que se sumergen en agua y se pegan con cuidado un cotonete, ¿no? Para que quede bien. Y estas son algunas partes que son de plástico que se van a pegar como parte de los cristales de las luces que lleva. Bueno, yo lo abrí ayer para darle una ojeada. Miren, ya viene así. Trae lo que viene siendo la parte del chasis de abajo. Como pueden ver, viene muy bien hecha. El material no es un plástico feo, no está doblado, no como me habían comentado. Pero bueno, ya armándolo es otra cosa, hay que ver cómo viene. Bueno, vamos a mover un poquito esto porque está un poquito grande esto, entonces tengo que enfocar bien esto. Ya está. Pues bueno, vamos a ver todas las piezas que trae. La verdad es que son muchísimas. Es impresionante la cantidad. Miren, aquí por ejemplo podemos ver algunas de las piezas de las ruedas de blindado que lleva. Partes de la oruga también. Y vienen todas enumeradas con un número porque en el manual te dicen cuál va a ir ensamblada con cuál. Y también cada una trae una... Creo que estas no traen letra. Por ejemplo, hay unas que dicen A, B, C, D, E. Creo que estas no traen, por lo que vi. Ahorita los voy a checar con calma. Son modelos que te puedes tardar meses en armar. Hay modelistas que conozco, amigos, que se tardan meses, de verdad, en hacerlo a detalle. Y lo hacen con mucha calma. O a veces porque meten varias capas, procesos, que pues, yo todavía no conozco bien porque estoy aprendiendo apenas del modelismo. Tiene mucho. Que la verdad sí es bastante trabajo. Bueno, vamos a sacar esta otra parte. Cuidado porque luego se zafan las piezas y es un rollo poderlas poner. Aquí venimos, este es para traer parte de las orugas. A mí no me gustan mucho las orugas que vienen en modelos de plástico duro. Me gustan las que son de goma, suavecitas para poder acomodarlas. Esas no me agradan tanto, la verdad. Pero bueno, ya son un poquito tediosas. Hay unas más tediosas porque vienen uno por uno, uno por pedacito para ensamblar. Y esas sí son un caos, la verdad. Miren, aquí viene otra. Pues aquí tenemos lo que es las piezas, las partes largas, que esto me parece va a los lados de la artillería. Y bueno, vamos con la otra parte. Ahora acabo de sacar la otra pieza, donde vienen las partes grandes de esta artillería. Es increíble todo lo que trae. Aquí ya se ve cómo va a ser de ancho, va a ser una cosa enorme. O sea, sí va a ser algo grande. Más aparte de la torreta que es como así de alta. Y el cañón que va a salir hasta por acá. O sea, es una cosa bastante llamativa. El costo de este producto sin armar lo encontré en un costo aproximado de 1500 pesos mexicanos. Puede variar dependiendo de dónde lo compre, en el mercado huevo o en Amazon. Entonces ahí sí varía. Miren, aquí ya vieron cómo trae los de lo que más me gusta de esos modelos son los detalles. Todo lo que son los remaches, las tuercas, todo, las soldaduras, se ve muy bien, igual que los aviones de modelismo que luego armo. Miren, vean cómo trae aquí todo el detalle. Eso es algo muy, lo que me gusta mucho del modelismo. Aquí trae las orugas, por ejemplo, pueden ver las orugas. Aquí está el cañón, por ejemplo, si nos acercamos, aquí se ve los cortes correctos del cañón, los detalles. Miren, dense cuenta cómo incluso hasta esta parte que está curvada, cortada, es idéntica a los modelos nuevos. Entonces la verdad es que creo que es un modelo que voy a armar. Voy a hacer un tutorial, varios tutoriales de este, donde voy a ver paso a paso cómo voy armando, pintando, ensamblando. Va a ser un poquito menos largo que el del King Tiger, porque el otro sí me fui casi a detalle. Pero este va a ser un poquito más corto, para no alargar a 20 tutoriales. Y pues voy a mostrar también el material, ¿no?, que vamos a usar. Y pues bueno, voy a mostrarles aquí ves cómo viene la parte de atrás. Se muestra cómo va a ir armado, cómo se ve ya detallado, cómo lleva un color verde. En las esquinas, en los paneles, lleva una especie de pintura o como óxido que se puede aplicar con wash. Esa es suciedad de polvo que se utiliza con un material diferente. Aquí podemos ver, hay otra versión que me gusta más, pero yo creo que voy a hacer esta ahorita también para no gastar en más pinturas, porque cada pintura también ya es cara, un poquito cara. Miren, aquí vamos a utilizar, en este caso tengo dos opciones del verde. Aquí siempre te dice qué color de tamilla vas a usar, que son estos. Pero obviamente como no tengo esos, tendría que ir a comprarlo. Y ahorita estoy tratando de salir por lo mismo de la pandemia y los contagios, la nueva cepa que no tarda en llegar aquí a México. Entonces pues para evitar eso, tengo unos verdes tamilla, que son estos dos. Déjenme enfocar, que estoy chueco con la cámara. Aquí está. Estos dos verdes tamilla son las opciones que tengo. Probablemente voy a usar el más oscuro, que es este, porque se asemeja más en la tabla de colores tamilla, que es el XF11, que es este. Estoy entre estos dos. Usamos antes de aplicar cualquier pintura el primer. El primer siempre se usa encima, que es una base blanca que hace que se adhiera la pintura bien al plástico, porque si no, no se adhiere y se despega. No agarra bien. Vamos a usar para mezclar las pinturas y rebajar siempre el tinder tamilla. O un amigo me recomendó el agua destilada, el agua que venden en Aurrera, que es del agua para plancha especial. Esa también me dice que se puede mezclar, pero para limpiar el aerógrafo este es muy bueno, la verdad. Hay otro limpiador, pero es un poquito caro.
para estos detalles como de óxido en las esquinas y suciedad, hay dos opciones. El wash, que tenemos, que es este color, es un líquido que se aplica, que lo hace como óxido, se corre en todas las orillas, líneas, paneles, y el negro también, que es para suciedad, que es este. Tenemos también este muy bueno que se llama Environment Acrylic, que es lodo, es una especie de lodo, que como el King Tiger que vieron, se aplica, le pones tantita agua, lo revuelves, y es como lodo que se pone en las orugas, así se ve como hasta con pastito, ya viene preparado. Este costó 120 pesetas, la verdad, y está muy bueno. Aquí tenemos polvo, tenemos dos tipos de polvo, que son estos dos de Vallejo. Tenemos en el color que es este como color este guinda, y el color tierra, que es el que tiene puesto aquí, si se dan cuenta. Vamos a utilizar, yo creo que este, y en algunas partes un poquito de este. El color negro nunca puede faltar. De hecho, me falta un, voy a comprar otro porque ya se me va a acabar el negro. También hay un blanco. Tenemos el pegamento que vamos a usar también, como siempre. Tamiya, este es muy bueno para modelismo, lo recomiendo. El esmalte X86 u otro que usen para ponerlo encima, ya que acabaron de los stickers y la pintura, para que no se proteja todo el modelo. Tenemos el chipping, que este no sé si lo vaya a usar en aquí, que se aplica a una capa, digamos, tienes una base roja, ejemplo, verde, ¿no? Aplicas este, se seca y aplicas otra pintura encima, y con un pincel húmedo le rascas tantito y se va botando como si fuera ya desgastado. Eso es muy bueno este. Tenemos también esta herramienta que posiblemente voy a usar, que es Water Texture, que es para efectos de salpicaduras de agua, si lo vas a meter en líquido, en agua, y se ve como si salpicara alrededor. Este también es muy bueno, no lo voy a probar apenas para que lo vean, así parece como mayonesa. Me das con la mayonesa, pero bueno, para que se den una idea más o menos. Vamos a utilizar las herramientas, también una lija de agua para comprar, lija de agua de la clapalería, para lijar algunas partes no tan duras, y las partes que tienen pedazos duros usamos la lija de clapalería, la más gruesa. Nuestra pinza para agarrar pequeñas piezas y moverlas, esa es imprescindible que la usemos. Nuestro cúter, que también le voy a comprar otras puntas porque ya no tiene mucho filo, de precisión, nuestro exacto. Y cinta, en algunos casos utilizamos esta cinta, que es para ponerla y pasar la pintura encima y que no se pinte en ciertas partes que no queramos. En esta no creo que la vaya a usar, pero igual y sí. Nuestra esponja también para poner ciertos efectos, remojamos un pedacito en la pintura y la colocamos, pegamos tantito como para salpicaduras. Igual con la brocha se puede hacer. Nuestra brocha seca, que siempre para quitar el polvo, esta no debe de tener nunca agua ni pintura de ningún tipo. Y lo más importante, nuestras pinzas de corte. Hay unas de modelismo específicas, más delgaditas, que para corte, pero esas me han funcionado muy bien. Y pues bueno, usamos nuestros envases también para colocar agua y limpiar uno para limpiar el agua del pincel, otro de agua limpia, para si necesitamos un poco, y otro para lo que es el polvito y el polvito que aplicamos. Esto ya terminado, se ve como este, les vuelvo a mostrar, esto es modelismo estático, es un F117 escala 1.72, mide casi 30 centímetros de largo. Completamente tú lo armas, tú lo lijas, lo pintas, lo detallas. Este trae un esquema de aniversario de la despedida de este bombardero, que traía la bandera de los Estados Unidos abajo. Yo lo armé, hay unos videos en mi canal donde viene, no pude grabarlo, pero este sí lo voy a grabar, el de abajo. Aquí trae sus misiles Pathway, su tren de aterrizaje, todo el detalle por dentro para que lo puedan ver, a ver si alcanza a ver, es que no estoy muy bien acomodado. Entonces este, por ejemplo, si les interesa, lo tengo a la venta. Voy a poner abajito aquí el link en los comentarios de Mercado Libre de este modelo. Es un modelo grande, viene bien detallado. Y también tengo este F-15C Eagle con el esquema de Flanker Scheme. También viene muy detallado, este no trae misiles, este es de reconocimiento, le puse un esquema diferente. Y por ejemplo, así les voy a mostrar, así se ve un modelo armado sin pintar todavía. Es desde la marca Airfix, te maneja un excelente nivel de detalle y calidad, es británico me parece la marca. Es un Stuka, está un poco golpeado porque estaba abandonado, pero así lo ven, lo voy a pintar después este detalle para que lo puedan apreciar como un Stuka destruido, ¿no? Como que se estrelló. Y así es como se ven ya armados, así grises, pero obviamente pues tienes que pasar el primer, las pinturas y todo ese detalle. Pues bueno amigos, yo me despido de ustedes sin antes recordarle que pasen a mi canal y se suscriban, denle like por favor, activen la campanita y compartan. Hay muchos que ven mis videos y no se han suscrito, suscríbanse, es gratis, no tiene ningún costo. Para que nos sigan y vean este proceso de este tanque, de esta artillería que vamos a armar pieza a pieza. Hay muchos que les querían ver el review de esto para ver cómo viene. Les voy a mostrar todas las piezas, mis comentarios, qué tan complejo es, qué buena es la calidad o no. Y aparte de este les tengo una sorpresa, tengo otro, miren, denme un segundo. Tengo este submarino de la marca Rebel, que es una muy buena marca.
Ya no sé si es americano o alemán, porque ya me habían contado que hicieron un relajo ahí. Ya no sé ahorita quién sea el dueño. Pero es una muy buena marca. Viene ese submarino alemán. Es el tipo 21. Sí, porque viene en letras romanas. Viene con interior. Aquí este modelo se puede armar por dentro. Se va a armar más bien por dentro y viene todos los detalles. La verdad, viene increíble este modelo. Este lo voy a armar también. Miren, aquí viene todas las imágenes que trae. Está muy interesante también. Este va a ser de largo, así como ven la caja. Y se va a ver el interior sin ningún problema. Pues bueno, amigos, ya llegamos al final del video. Pues esto es lo que llevamos ahorita. Recuerden suscribirse al canal. Y si les interesa comprar esos dos modelos ya armados, pues pueden ver el link abajo en la descripción para que puedan comprarlo. También tengo algunos tanques de Planeta de Alucini sobrantes. Ya me que compraba varios. Si les interesa, pues también los tengo a la venta. Los de mi colección, obviamente, esos los tengo apartados. Igual mis aviones. Pero bueno, entonces, amigos, nos vemos. El lunes que viene sale el otro tanque que les decía. El tanque francés, no sé si lo voy a comprar. Y el Terminator, la otra parte que terminamos armando todos los 5 dedos. Y después el otro, dentro de 15 días sale el F-117, que es este de Editorial Salvat. Es D-Cast, ya saben, con su revista, para que estén atentos. Pues bueno, amigos, nos vemos, hasta la próxima.